En la Casa de la Cultura del municipio de Purépero se imparte el taller de cera, donde más de 32 alumnos han terminado este taller, dijo la maestra del taller de cera, María del Socorro Madrigal Martínez. Tengo yo 10 años impartiendo el taller de cera en la Casa de la Cultura. De ahí han surgido varios artistas ya exalumnos, tienen buenos premios. Tenemos muchos premios a nivel estado, a nivel nacional también aquí. Más o menos serán algunos como 32 alumnos que han pasado por la Casa de la Cultura. Realmente es fácil, complicado como se trabajaba antiguamente, que tenía uno que tener un brasero para trabajar con tarritos de barro, pero ahora todo lo hace uno, pues hay estufitas eléctricas, porque de eso se trata en una Casa de la Cultura, de que no se pierda la tradición de cómo antiguamente se trabajó la cera. Agregó que los alumnos de este taller han ganado en concursos de artesanías a nivel nacional. Yo actualmente tengo 12 alumnos, nada más. Y ya de los exalumnos, siempre son como unos 16 exalumnos. Tengo alumnos en Churincio, en Tangancícuaro y aquí varios también ya. Sí, ha crecido bastante. La primer pieza que yo los pongo a hacer siempre es un angelito, porque tiene mucho trabajo, ¿verdad? Y ya después es lo que desee cada alumno hacer. No todo el tiempo es figura religiosa. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos estampas del folclore mexicano que las llevamos a concursar a Guanajuato y nos dieron un tercer lugar con estas piezas. Bueno, estas sí las hicimos nada más para el concurso. Teníamos más estampas, pero se nos vendieron varias estampas más. Realmente para comercializar no tenemos nosotros espacios. Sí haría falta espacios donde comercializar. En Casa de Artesanías sí me mandan a hacer varias piezas. Yo sí todo el año estoy llevando piezas ahí, porque son pues muy delicadas. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.